Hacemos un minuto de meditación. La <coughs> El Bagaván estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje. Que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo y el área bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Toda la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Chariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. Todo el ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. Todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. ta om gate gate para gate parasangate Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valukiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya, el Bodhisattva, Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras sí, y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad Buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita. La sabiduría que ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pase Desde aquí en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad los vacantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara y Con las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen y se disipen que se apacigua. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Oh. So yeah. Tratemos de establecer la actitud adecuada a la hora de escuchar estas enseñanzas. Tratar de quererlas escuchar con el propósito de alcanzar el estado de un Buda. Ese estado perfecto, ese estado completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres. A ese mismo está iluminado. ¿No? ¿Cómo que lo vino? Eso sí. José de qué hablamos de si a ver. José <laughs> Samjateo, me gusta. ¿Ya da carseo? Dice de que no langue sobre, ¿dudos? Ni se no jornada tiende a su mucho que algo, ¿qué lejos por eso, qué hacemos por eso, qué hacemos por eso, ¿qué hacemos por eso? ¿Qué le digo, qué hila? me? Hola. Sosos, ¿sí me das ya qué hacemos por eso? Entonces. ¿Qué se han hecho? No de sonreír Voy a hablar de algo que a lo mejor les va a entrar miedo, temor. Pero por un lado les puede dar miedo, pero por otro lado es conocer nuestra realidad y de ser capaces de, de darnos cuenta de esa realidad, la cual es nuestra realidad, por lo tanto es importante también conocerla. Mm. Simplemente como lo que ha sucedido el día de ayer, todos habréis visto en el telediario la situación en Nepal. ¿Cómo está? Y eso es un buen recordatorio de lo que es nuestra, nuestra realidad, nunca se sabe y, y eso, eso no, puede sucederlo a, a cualquiera, entonces nunca sabemos exactamente cómo vamos a terminar o qué situación se nos va a presentar. <laughs> 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 Estamos riendo porque se la ya va dos veces que confunde una palabra por otra. Eh, y, lo, y volvió a repetir una palabra y luego decía: No, no quería decir la otra palabra. Una, y, y dice: Bueno, eh, es decir, una situación problemática como, como la que hemos visto puede sucedernos en cualquier momento. Y, eh, y cuando sucede algo así, un problema, buscamos ayuda. Y es importante que nosotros sepamos a qué se puede recurrir. Mm. Bueno, sí. eso, ¿no?

Yo por lo menos, dice, yo por lo menos no puedo asegurar y firmar y decir, no va a suceder absolutamente nada a esa hora. Yo no sé el resto de vosotros, pero yo no lo puedo asegurar, porque hay una incertidumbre de qué, va, qué puede o qué no va a suceder a esa hora. Es decir, es como si nos, nuestra vida fuera una vela y tiene una llama

thāla chhīmbu shīngi yo res, 되게 shīya dā dūbu 지다 oda thā tīkī chhati shīya dī kēshīmbu 그 sī rī sī jīk dā tī tuayā, jītī kāngi tī yuñ dī dā kāngi tīl dōnghīn shīyā sī rāndā, khu maayā ya dā lāya kī naabā yimba Porque esa es nuestra realidad. En un momento puede suceder que se acaba nuestra vida y ya está, ya se acabó, no hay nada más que hacer, ya se terminó. Ahora todavía no ha sucedido. Todavía además tenemos pues nuestros or, nuestros sentidos están funcionando adecuadamente. Somos capaces de poder empezar a pensar Pensar acerca de lo que es bueno, lo que es malo. Por lo tanto, ahora que tenemos las condiciones, ahora que está todo de manera perfecta en, en nuestro sentido, en nuestra inteligencia, ahora es cuando hay que hacer los preparativos, los preparativos correspondientes. Y cuando suceda un problema, darnos cuenta de que ante ese problema, enfrentarlo bien, con tolerancia, sobrellevarlo bien. Si tenemos ese problema es porque algo negativo hice en mis vidas pasadas, hice negatividades y ya están, ya están hechas, ya maduró en forma de problema. Entonces, es simplemente ya está la experiencia de ese mal comportamiento que hice en el pasado y que ahora mismo está madurando, lo estoy viviendo. Ahora tengo que utilizar mi pensamiento para ver cómo... Eh, mirar ese problema enfocar ese problema de la mejor manera para que para que no me cree todavía yo más dificultades más problemas más malestar sobre eso que ya estoy viviendo poderlo sobrellevar bien mm. Mm. 지켜야 요거지 소가 교심 부실리스 로시데 로가 탐 라브스노 진데 남다 대모가 소야 뒤뒤고 그랬스 어 타마야 이니 대모주는 다 된데 남다 신도 동바 로모가시 키야시 키야 걸고 가라서는 로봇인 거지 어 porque ante este análisis que que hacemos es por un lado para que si podemos ir empezar a a pensar en ya no volver a tener que renacer más, hacer todo lo posible, los preparativos correspondientes, crear las causas para no quedarse más tiempo en ese lugar donde se experimenta esas dificultades. Y por otro lado, por otro lado, pues ya que estamos con estas condiciones Tratar de no, y, y sabemos que nuestra vida en algún momento se termina, pues por lo menos que no nos vayamos con las manos vacías, que no nos, no nos llevemos nada de esto. Nos, tenemos que hacer todo lo posible por ir creando todo aquello que en el futuro, en las vidas futuras, nos va a ayudar, nos va a favorecer. En otras palabras, no dejar esta vida con las manos vacías, sino cargado de cosas que nos va a ayudar para las vidas futuras. Eso por un lado, o si no, para decir, crear las causas para ya no estar más dentro de este lugar. Y entonces, para que nosotros podamos irnos a la vida futura, cargado de cosas, no con las manos vacías, y para que ya este lugar de temor, de, de, de dificultades, ya de preocupaciones ya termine dejar de estar en esas circunstancias qué tenemos que hacer ta del que san kunjosun ge ge shia bres no da de son za ta de ge kunjosun le yiji yong ge che da meng ji ni yu ji res ta kunjosun sing de yiji meng ge ta sam bu cha wa du shi ju res ji ji ba ya chi dum sum ya sa ba ko mi ya 어 다가나신게

Pues lo mencionamos, algunos de esos aspectos se mencionaron el día de ayer. El creer en las tres joyas, confiarnos en las tres joyas. Pero hay quienes creen en las tres joyas, pero también hay quienes no creen en las tres joyas. Aunque no se crea en las tres joyas, eso no impide que no desarrolle un buen comportamiento, una buena conducta que se cultive actos buenos como generosidad, ética, paciencia y demás. Y entre más va desarrollando esa buena conducta, ese buen comportamiento, esas buenas acciones, más y más y más va... Es un hábito que se va creando y cada vez más y más y más lo, lo, lo lleva a cabo. Entonces, cuando llega el momento de su partida, por supuesto que no se está yendo con las manos vacías, se está llevando, ha aprovechado bien esta vida humana y se está llevando un montón de cosas que le está, van a favorecer y ayudar en las vidas futuras. Mm -hmm como por ejemplo también hablamos de conductas como si alguien te dice palabras desagradables no contestar si alguien te hace algo que no te gustó. tener paciencia ante ello. El, el, el hecho es utilizar todos nuestros medios para ir creando acciones correctas. no. y tampoco, por ejemplo, volviendo a que alguien te, te dice algo desagradable, tú no le contestas, pero te lo estás guardando en tu mente. y ese, ese rencor tampoco tampoco es virtuoso. Entonces, es no contestar, no darle importancia en tu mente, practicar la paciencia. Entonces, cuando alguien va generando esas acciones en sí mismo, entonces, claro, el día que ya tenga que dejar esta vida, ya pues está llevando algo muy muy positivo que le va a ayudar, le va a favorecer. Le va a dar buenas circunstancias de vida para las vidas futuras. Entonces, ahora es muy importante que nos empecemos a plantear qué es lo que necesito hacer, qué es lo que debo de hacer para que vaya cargándome de cosas positivas que me van a ayudar y favorecer en la vida futura, que me va a traer felicidad. Eso, qué, cómo, qué carga tengo que ir llenando en mi mochila que me va a traer felicidad para las vidas futuras.

Es más que preocuparse, angustiarse, tener miedo, es empezar a, a plantearnos, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de conducta es la que es beneficiosa para mí, beneficiosa tanto en este momento y mucho más beneficiosa para las vidas futuras? ¿Qué es lo que realmente me va a favorecer? Mm -hmm. <coughs>

El hecho de seguir un buen comportamiento es evitar cometer las diez acciones negativas, que aunque se explican y se desarrollan en el budismo, también se habla de ellas en otras religiones. Por lo tanto, el poder mantener una buena conducta, el evitar cometer las diez acciones negativas, no hace falta.

que da soporte a la vida, porque la, la tierra es la base de la cual van a surgir todas esas buenas cualidades. Es decir, así como la, la ética es esa base de donde van a brotar, donde van a surgir todas esas buenas cualidades, todas esas buenas acciones, todos esos, esos logros que estamos buscando. La base es la ética, al igual que la tierra. Es lo que da soporte a la vida, porque de la tierra nacen las plantas, las flores, de las cuales luego se alimentan tanto animales como humanos. Si, si pueden mantener su vida es gracias a la tierra y a los productos que surgen debido a la tierra. Pues lo mismo sucede con, con la ética. La ética. Eh, esa hablamos de las diez acciones virtuosas eso es mantener una disciplina ética eso es seguir una una ética y esa es la la raíz de donde van a salir todas esas buenas cualidades ese buen comportamiento que estamos buscando la felicidad la raíz de la felicidad es la ética dhārāyaa lāngchū shūngu guñchū gādhīngi sāmni guñchū gādhīng tī nirī nirī jī sūsukī 지 gāchū gārī jī jīyā yu na dhō dhō chē na chā chē na kī sā pī yu khatsa shūngu sūngu sūngu sā gāchū gāchū mānggū shūngu sūngu sūngu namshā gyundu nē dhā zuyo lāniñ dhā

kāngé tī guñyokadā suhyo mā rīs, nā guñyokadīṋa trīngi ādi khāri trīngu rīs nā mā, mā rī dhū dhū jāsa nā māmā pārī nī kāngé mānggū niyo 이 야보를 tā dhī 다 miñsū tī guñyokadīṋi nā dhī tī rīngāndi dā shūngu rī, tā nga ī yāpura hēs samsum chēni, tā wā tī ndhā kīs, Y por otro lado, aquellos que creen en las tres joyas, entonces al momento de levantarse, pues se trata de recordar a las tres joyas y agradecer a las tres joyas el hecho de que tengamos otro día más de vida con este cuerpo. Y luego pues si no es si no crea inconvenientes con la gente que en, con la que vivimos, pues hacer tres postraciones, a levantarnos, hacer tres postraciones por la mañana, recordando a las tres joyas y y si sí, bueno lo de las postraciones es muy importante porque lo estuvimos hablando el día de ayer y estuvimos hablando extensamente acerca de todas las cualidades y beneficios que trae consigo el hacer postraciones y entonces ya empezamos eh, y, ya, y tam, ah, tratamos de recordar lo que es la práctica de las siete ramas, que, que la ya en varias ocasiones las ha explicado, entonces la conocemos, qué significa y los beneficios que trae consigo eh, llevar a cabo esta práctica de las siete ramas, y luego ya la convivencia, el día a día con las personas con las que vivimos, con las que convivimos, pues entonces hacer algo por por portarnos bien con esas personas con las que convivimos, con las que compartimos, con las que estamos ya en contacto. Porque cuando hablamos de hacer acciones virtuosas, hacer algo bueno, no es mirar a lo grande, pues quiero hacer esto grande, esto que esto que sí que cuenta, esto sí que tiene peso. No es hacer acciones virtuosas buscando la más grande, la más extensa mejor mirar lo que ya está en nuestras manos, lo pequeñito que se nos presenta en el día a día y es ahí donde debemos poner nuestra energía, es ahí donde debemos poner nuestro esfuerzo, en ir cultivando esas acciones virtuosas, las pequeñitas, esas ayudas, esos servicios que podemos ir estando haciendo para, para los demás, para las personas que convivimos, es ahí donde está donde vamos creando esa virtud. Y todo esto ya lo saben, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y al igual, cuando las cosas en la vida se presentan bien, como cuando se nos presentan mal, recordar siempre a las tres joyas. Sabemos que si nos va bien en un momento de la vida, nos está yendo bien, es resultado de mis, de mis acciones que hice en el pasado, como también si me va mal, es resultado de mis propias acciones que hice en el pasado. Nadie más tiene la responsabilidad de lo bueno o malo que esté viviendo. Pero el hecho de recordar a las tres joyas es para nuestro propio beneficio. Cuando nos va bien las cosas, si nos va bien, es resultado de nuestro propio trabajo, de nuestras propias acciones virtuosas acumuladas en el pasado. Pero el hecho de pensar en las tres joyas y agradecerles gracias a las tres joyas porque todo está saliendo bien, porque estoy en buenas condiciones y demás, aunque no es cosa de las tres joyas, pero el hecho de pensar en ellas nos está ayudando a acumular más mérito, a acumular más virtud por pensar en las tres joyas y agradecerle a las tres joyas las buenas experiencias que estamos viviendo. Al igual que las malas experiencias, los problemas que tenemos no es culpa de las tres joyas, es acciones negativas que hice en el pasado. Pero el hecho de recordar a las tres joyas pensando, gracias a las tres joyas porque porque ya ahora ha madurado negatividades que tenía cargada y mejor que maduren ahora en esta situación, en esta vida, que tengo más herramientas y que no maduren en vidas futuras, en peores situaciones o con mayor, me, mayores circunstancias de sufrimiento. Entonces es agradecerle, agradecer a las tres joyas, nos está ayudando, por un lado, a reconocer que lo que estoy viviendo... El resultado de mis acciones negativas, pero también el hecho de recordarlas, es, es otra herramienta más para decir, bueno, si estoy viviendo estas circunstancias, no me voy a agobiar por ellas, no me voy a preocupar, es mejor vivirlas ahora a no tener que arrastrarlas todavía a vidas futuras y tener que experimentarlas mucho peor de lo que es, se está viviendo ahora. Entonces nos está, dando, nos está dando herramientas para pensar a la hora de enfrentarnos a los problemas y enfrentarlos con mejor actitud. Y, y para eso también nos ayuda a recordar las tres joyas. Y, um, Atisha, que es el autor del texto que estamos siguiendo, él mismo dice: Cuando estés en compañía de muchos,

Es verdad, cuando estamos en compañía de varias personas empezamos a hablar y nos enrollamos hablando y empezamos a decir cosas que luego está creando conflicto, luego empezamos a decir cosas que están creando malestar o si no estamos hablando por hablar y ya estamos cayendo en la charlatanería, estamos hablando por hablar. Entonces, por eso tiene mucho sentido que en compañía de otros prestes mucha atención a tu habla, a tu palabra. Y por otro, cuando estés en soledad, y por supuesto no tienes alguien con quien hablar, entonces observa cómo se encuentra tu mente, cómo está tu mente, cómo son tus pensamientos, cómo está presente esas emociones aflictivas y demás, presta atención a tus pensamientos. ¿Mm?

Yābu yārā sī. Tā tā ṭhān ṭhī kā rā sī, tērīṋ, xī rā sī, cē sū yārā kum, sā ñi yā tīndhā yōng kā sī yōng sī. Nō tā ngā dzū yirī, yirī, lē kā ma chī sū yā marī sī, sīn kā sām

Proponernos que el día de hoy voy a tratar de, no puedo asegurar, a lo mejor no cometer errores o negatividades, pero voy a estar más atento y voy a procurar que disminuyan esas negatividades, esos errores que cometo. Y entonces ya entramos en nuestro, en nuestro día a día, trabajamos, empezamos a trabajar, empezamos a hacer nuestras actividades y, por supuesto, que se nos van a presentar situaciones difíciles, problemáticas, pero el caso es que a la hora de ya terminar el día, a la hora de ya irnos a la cama, y la verdad es que no vamos a tardar tanto, pero es importante darnos ese espacio y ese tiempo de reflexionar lo que hicimos durante el día, durante el trabajo, durante mis actividades, volver a recordar. Y, y, y recordar todos aquellos errores, faltas, negatividades que cometí. Para que yo me arrepienta de esas negatividades. Y, y Geshe la insiste: no nos vamos a tardar mucho tiempo, pero sí vale la pena hacerlo. Y uh, piensas en todos los errores que has cometido, te arrepientes de esos errores y tratas de recitar el mantra de las 100 sílabas de Barra Sadva. A lo mejor con que lo recites dos, tres veces el caso, es, es tratar de aplicar los cuatro poderes oponentes. Bueno, lo mejor, lo mejor sería es aplicar los cuatro poderes oponentes, pero ya con el mero hecho de reconocer mi falta, arrepentirme y recitar el mantra de las 100 sílabas para purificar esas negatividades, ya, ya es un avance que hacemos. Si podemos hacer las, los cuatro poderes oponentes, todavía mucho mejor. Pero el caso es reconocer los errores que cometemos durante el día, para hacer algo al respecto. Y al irnos a la cama, al dormir, dices, pues ojalá que mañana ya no cometa tantos o mejore. Y también eh, por la noche vas a recordar todas aquellas cosas que buenas que hiciste, porque seguramente también algo bueno, alguna ayuda, algún servicio, algo habrás hecho también positivo para los demás, algo virtuoso. Entonces también eso es momento para recordarlo para alegrarse de lo que se ha hecho, regocijarse y decir, pues ojalá que mañana, el día que mañana pueda hacerlo todavía mejor, pueda continuar con esas acciones buenas que estoy llevando a cabo. Y si se dan cuenta ya de esa manera estamos haciendo algo al respecto, estamos practicando, porque no significa olvidarnos de esta vida, no trabajar, eso, eso son... No, no es excusa para eso, al contrario, hay que trabajar, hay que hacer nuestras acciones y actividades diarias, continuar con ellas y estar atento de, de que durante el trabajo, durante mis actividades, esté, esté evitando caer en errores y esté procurando acumular acciones buenas. Mm. dāzhē chēchī shviyā rīs. O dā, mi lī pā dāzhē mazhē, yīn dvā shidhā mādhā, ma chēni, rān rān gī, yīni, lī dā, ngā, yī sūm lī, sū shū zhī nirī nirī. O dā, dā, dāzhē chēchī yā dī, mu nē kēchī mburī rīs. O, dā, kā gā yī, mazhē, mazhē, yīni, bē dī, lō gā shī mburī yī, tū shi dē shā la costumbre de estar más atentos a lo que hacen los demás, lo, los errores que cometen los demás, sus faltas, y estamos muy pendientes a lo que hacen, dicen, cuando lo más importante, nuestro principal punto de atención tendríamos que ser nosotros mismos, estar atentos a lo que yo hago, a lo que yo digo, a los pensamientos que yo estoy generando. Esa es mi mayor preocupación, esa tendría que ser mi mayor atención, porque si la vida la paso mirando los defectos y faltas de los demás, entonces no estoy aprovechando realmente este precioso renacimiento humano. Mm -hmm. Nyā sā gās māṅgū shīgū dhū sāmbā yīn dhī, mā rāṅ gū nā yīn kāng pēnbē yīn bē khuñ yīn sī, mā ngāi shīndi shīngi mē dhī, kāng pēnbē yīn bē khuñ yīn sī, bā yīn lā siohgar dhī, bā yīn mā yō bā dhī, dhā tā dhā dhī, dhā Um, ahora que la pues nos ha dado unas palabras que unos consejos que él si no los dices porque él, él espera que sea de para nuestra ayuda para nuestro propio beneficio es con esa Única finalidad para ayudarnos, para beneficiarnos. Dice Gessela con mucha humildad, yo no, yo no puedo leer las mentes de vosotros, pero, pero trato de que ojalá mis consejos, lo que les digo, sea para vuestro beneficio. Lo dice porque a lo mejor algunos van a pensar, oh, no va a entrar en el texto, no vamos a seguir avanzando. Y no es, no es, no es por supuesto que mirar el texto tiene su importancia porque estamos dejando el hecho de escuchar esas explicaciones, vamos dejando unas huellas en nuestro continuo mental y eso es muy beneficioso. También es verdad que el texto, la manera que va comentándose está en el comentario hay palabras muy 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 elevadas, muy muy avanzadas eh, en el sentido de que son son cosas muy a lo mejor todavía eh, todavía como un propósito que tenemos todavía no algo que realmente que podemos hacer por eso que lo que trata de a, a hacernos es ayudarnos poniéndonos claro las cosas que ya está en nuestras manos hacer las cosas que ya ahora son de o pueden ser de gran beneficio para nosotros por eso dice que si de los consejos que os he dado hasta ahora, si que son más aterrizados, más de ahora de lo que en nuestras propias circunstancias, si vemos en ella algo que nos va a ayudar, que nos va a beneficiar, pues entonces ojalá lo podamos guardar en nuestras mentes y aplicarlo en nuestras vidas. Y si los consejos que os he dado no es algo que encuentren mucha utilidad, tampoco se sientan obligados a hacerlos inmediatamente, los dejan aparcados y ya está.

Vosotros estáis en otro nivel, pero dice que la yo por lo menos estoy dentro del samsara y por lo tanto no puedo no puedo tener la, la idea de que ya no hay negatividad, ya no voy a cometer ninguna negatividad, ya no voy a cometer ninguna errores ni nada. Si estás metido dentro del samsara, sigues cometiendo errores, sigues cometiendo faltas. Entonces es es pero aunque, dice, a lo mejor alguno ya salió de Samsara y por eso no es su caso, pero mientras estemos dentro de Samsara, seguimos cometiendo errores, todavía tenemos esa, eh, esa tendencia a cometer negatividad, a cometer errores, pero por lo menos ya podemos reconocerlos y decir, estuvo mal. Eso no está bien, eso no se debe hacer así. ¿Para qué? Para arrepentirnos y para purificar esos errores y esas faltas y negatividades que hemos cometido. Porque si yo pretendo que soy alguien más avanzado, que, eh, que, que tengo grandes logros y demás, todas esas mentiras que nosotros nos vamos creando, al final no tienen sentido alguno. Nos es, es engañarnos a uno mismo y peor aún, en vez de quitarnos carga negativa de nuestra mochila, la estamos llenando más a tope. Y mm -hmm. no es que se quede la mochila aquí, sino que no las vamos a llevar para las vidas futuras y eso va a madurar para las vidas futuras. No tiene, se corre, ¿sí no? Y no. de por eso cuando hablamos de practicar, 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 si lo ponemos con palabras budistas, sería ley de causa y efecto. Estar muy atentos de qué acciones van a traer qué efecto. Ser conscientes de la ley de causa y efecto. Si lo ponemos con palabras más cotidianas, pues practicar es actuar de acuerdo um, a lo que llevo dentro de mí, tratar de ser honestos y correctos en la vida. Mm -hmm.

chubdhap dhañyách náá rá chéis, o tuk shió yu bréis chubdhap dhañyách, tá áñách náá chubdhap kéliñ chéis lá bréis. Náay chubdhap ma shéis, náay chubdhap sá guq més, pañ dhap chéis, o dhé sum yá réis, o dhé náñxéi, tuk tséi gyá nyéri-nyéri náá léi átín chéis xéi na, miké béi xó kháng nyung yung xéi na, táa nyí mó ma nyí mó chuk rúba, chubdhap ma shéi pañ dhap chéis, o <laughs> um, y cuando hablamos de los budistas el, que, que tienen sus sadanas a recitar, sus oraciones a recitar, <laughs> mantras a recitar, muchos mantras mandadas a, a recitar, a hacer, pero. Serán muchos, muchas adanas, muchas oraciones, muchos mantras, que está bien recitarlos. Yo no digo que no esté bien, está muy bien hacerlo. Pero si no estamos observando nuestra propia mente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque muchas veces se viene diciendo pues ya tengo esta sadana porque he recibido esta gran iniciación me dio en este compromiso y tengo toda esta sadana que hacer y lo recito todos los días bueno yo hasta dos veces la recito y no sé qué a veces en vez de ayudarnos nos está provocando más orgullo más arrogancia vamos publicando tengo esta deidad tengo esta otra deidad también recibí esta otra iniciación tengo, y vamos haciendo nuestra lista de deidades de compromiso de, y nada más nos está generando más Orgullo, arrogancia. Y cuando, de hecho, el objetivo es enfrentar a los engaños, hacer algo para disminuir los engaños, no para aumentarlos. Y, y entonces. Cuando, y esto le recuerda lo que dice el gran Geshe Kadampa, Drontompa, Drontompa en una ocasión, alguien le dijo, por favor, déme una gran iniciación para que pueda, eh, con compromiso, donde yo haga la sadhana de, de la deidad. Y entonces Drontompa contestó, dice, yo no sé de sadanas compromiso, yo solo sé que hay que abandonar lo que se tiene que abandonar. O en otras palabras, hay que enfrentarse a las emociones aflictivas. Eso es lo que debemos empezar a hacer, ese enfrentamiento, a disminuirla. Y tiene sentido, cuando nosotros empezamos a abandonar lo que hay que abandonar, es decir, a dejar atrás las negatividades, los comportamientos incorrectos, entonces las emociones negativas van a ir disminuyendo. Ese es mi objetivo. Y dice, no estoy hablando por vosotros, dice Geshe-la, Yo me incluyo dentro de esos budistas. Yo también tengo muchos compromisos, muchas oraciones que hacer, y todavía también tengo que recordarme estar atento de que el objetivo es todo esto es para enfrentarse y disminuir estos engaños y tener claro qué es lo que tengo que dejar atrás. Yo y Carlos tenemos muchas oraciones que hacer. O compromisos. Pero yo no sé si con tantos compromisos estamos aniquilando <laughs> los engaños o qué hacemos con ellas. Uh -huh. <laughs>

También hay quienes recitan muchos mantras, muchos muchos mantras que luego el mala se les queda todo licito licito, ya está muy usado, pero también como decían los grandes guías cadampas, no te comas el mala, cómete las emociones negativas, eso es lo que importa. Entonces lo que, lo que nos tiene que recordar es que nuestro trabajo, nuestro objetivo, el por qué lo estamos haciendo es para disminuir esos engaños, esas emociones negativas, hacerle hacer algo para que estas

Estamos haciendo es disminuir con ello las emociones negativas, disminuir las las acciones negativas. Hmm? ¿Dónde, dónde, dónde ya tú más. Justo hace su momento ya estaba cerrando mi introducción para ya entrar en el texto y otra vez me me volví a me volví a enrollar en, en la introducción. <laughs> Pero bueno, la idea será la idea es lo que os he dicho y será algo así. Da, sem nie da, sem nie oh. <laughs> en pocas palabras, hay que tener a la mente lo más um, controlada. A ver si podemos o no podemos, pero es como tener ese control de la, de la mente. Hmm. Ah, y ne, chumangu, porque uh, si nosotros nos dedicamos a escuchar enseñanzas y escuchamos muchas enseñanzas, muchas enseñanzas, pero no estamos haciendo nada con nuestra mente, a la mente ni la tocamos, entonces es un poco raro. Mm -hmm. Soda soyaaga chala maa dhenda, tshio 샘 nye nye, tanda samchaya somro wa. Maa loo yaaga, chukwaa zi yaa re, kambu kambu yaa re. Kwaa dhe, chitang kwaa dhe nyemba sudhio, dhan dhwaa mi tsing rege, mi zing sugo rwa. Nima zi zoyaaji yaa, maa ndukona, shakzi es como escuchar escuchar enseñanzas y si nosotros no estamos haciendo nada para darle la forma de nuestra mente esa forma que queremos pues entonces no lo estamos aprovechando es, tenemos toda esa información para saber cómo formar la mente que queremos cuál es la mente adecuada empezar a transformarla y no ni tocar esa mente por eso dice es un poco raro y hay un dicho que dice es que, que lo hablando de este tema que dicen es como la pero hay que explicarlo la piel la piel el, el cuero mejor más fácil, el cuero para que puedan trabajarlo para que puedan darle la forma que quieren pues lo tienen que eh, dejar el remojo en agua y luego con la mantequilla o con, con grasa empiezan a, a frotarlo, a frotarlo y empiezan ya, se empieza a suavizar ese cuero y empiezan entonces a darle la forma que ellos quieran. Así es como se, se trabaja. Seguramente aquí en Occidente y con la tecnología ya tienen otra forma de trabajar con ello, pero antiguamente sí se hacía entonces cuando tú estás eh, untando esa mantequilla o esa, esa grasa en, la, en el cuero para suavizarlo y trabajarlo entonces el recipiente donde está la, 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 la mantequilla o el aceite no te sirve de nada es simplemente para, para sostener la mantequilla y, y utilizar esa mantequilla para trabajar el cuero pues cuando una persona solo escucha enseñanzas escucha enseñanzas y no, eh, no está moldeando su mente es como dejar la, la, la mantequilla en el frasco y no vale ya tengo el frasco tengo la mantequilla pero no estoy haciendo nada al respecto es, es coger la mantequilla tirar el, 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 el envoltorio de la mantequilla a la basura y empezar a darle la forma que yo quiero a mi mente. De eso se trata. Para eso son las enseñanzas. No solo para acumularla en un recipiente, sino para que luego tú eso lo, lo utilices en tu mente. Ah. Y bueno, ya volviendo al texto, nos hemos quedado en la parte de la bodichita de compromiso que cuando ya hay ese compromiso entonces hace falta tomar esos esos votos. Mm -hmm. Mm -hmm vale Aquí en el comentario o comentario hay una explicación muy extensa acerca de la mente de la bolchita, cómo se genera, sus clasificaciones y demás. Pero para sintetizarlo, y es lo que estuvimos también hablando el día de ayer, para generar esa mente la bolchita, ya sea de aspiración o convencional o de compromiso, de aspiración o de compromiso, hace falta seguir alguno de estos dos métodos, ya sea el método de siete puntos causa y efecto, que es el que, que se la estuvo comentando el día de ayer, o el de intercambiarse uno por los demás.

bueno hablando aquí hablamos se habla generar la mente de la bodechita. y um, generar la mente la, generar esta mente y la dice que se la es que generar la mente de la bodichita al generarla hay una que es fabricada, una que la hemos creado. Como por ejemplo, cuando hacemos una acción virtuosa y tratamos de hacerla pensando que ojalá sea para el beneficio de los seres, eso es fabricada, la estamos recreando esa mente la bodichita para que ese acto que hacemos pues sea un acto de, de los mejores, con esa motivación de las mejores. Pero esa mente la bodichita es fabricada, no es la auténtica. O en otras palabras, ahora tenemos, en general, ahora tenemos la mente la bodichita, no, la, la auténtica no, pero sí la... Fabricamos en el momento en el cual decimos eh, para el beneficio de todos los seres que pueda alcanzar el, el estado de un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Esa mente que, que, que generamos, que creamos para hacer algo virtuoso, es una mente la pero es fabricada, no es la auténtica. En cambio, Aquí cuando hablamos de la bodichita de aspiración, la bodichita de compromiso, sí que estamos hablando de una bodichita auténtica, una bodichita real, una bodichita que no es fabricada, no es... No es, no es creada por nosotros sino ya la auténtica que ha surgido aún así también es verdad que la mente de la bodichita, <coughs> aunque es fabricada aunque la estamos recreando en nuestra mente también trae su, sus beneficios y bueno no, no están todos aquí pero los martes que Geshela la da la guirnalda preciosa y también ha mencionado los enormes beneficios de la mente de la bolchita Simchi tamjia tongda la sanjia toba shogwa sogo jindraagi monglong jang to skuwa dira yis. Kunzo simchi sa suna na tsai longba dira yis. Tsai dama suna sha zang long

No quiere decir que no se genere esa mente. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, pues para el beneficio de todos los seres voy a alcanzar el estado de Buda y para poder alcanzar el estado de Buda y beneficiar a todos los seres ofrezco esta varita de incienso, entonces es un acto virtuoso, un acto que está motivado, movido por la mente de la bodichita. Si nos preguntamos, ¿se ha generado la mente de la bodichita? Sí, ahí hemos creado la mente de la bodichita. Hemos creado, la hemos fabricado, entonces sí que hemos creado esa mente de la bodichita, pero no es la bodichita auténtica, no es la bodichita real, o la que a veces también se le llama la bodichita convencional. No es la bodichita convencional. Que cuando nosotros hacemos un acto virtuoso pensando para el beneficio de los seres que alcance el estado de Buda, ahí hay una mente de la bodichita sí se ha generado la mente de bodichita pero esa mente de bodichita es provocada es creada por nosotros en cambio cuando hablamos ya de una bodichita convencional o bodichita auténtica esa ya no es no no la hemos generado todavía mm. Y entonces, simplemente para aclararnos un poco más, esa bodichita convencional, a, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se podría describir? Cualquiera de vosotros que quiera contestar. Paloma, José. a la determinación. ¿Esto suena? La ceñita de la horda. Sí, está, está diciendo Gesela que la definición de esa mente bodichita convencional. Una palabra que también olvidé mencionar y que Geshe-la dijo mucho es la de... Eh, la bodichita convencional es cuando nuestra, tu, tu mente ya está empapada de esa mente de la bodichita y ya no es fabricada. Entonces, ¿cuál es la definición de bodichita convencional? la determinación de alcanzar la iluminación para el beneficio de los seres. <trapeando> Pero eso no es solo una aspiración. No, yo estoy diciendo determinación. <trapeando>

Uh -huh. Esa no sería la definición, porque eso lo tenemos nosotros, lo podemos crear nosotros. De decir, que sea para... No, pero puedes decir que lo hago para el beneficio de todos los seres, que realmente sea para el beneficio de todos los seres. Y te determinas que sea para el beneficio de los seres. Eso es... Eso la generamos. Esa la podemos repetir, la podemos crear en nuestra mente, pero esa no es bodichita convencional. La bodichita convencional es aquella que sí está diciendo para el que puede alcanzar el estado de un bunda para el beneficio de los seres, pero estamos hablando de que ese pensamiento es, ya es indestructible. Ya no hay nada que, que, lo, que lo... Ya es indestructible, ya es... No, no, hay, no hay ningún momento en que se...

Porque yo no puedo hablar por los demás, pero por ejemplo yo cuando a veces estoy haciendo otra actividad, estoy haciendo otra cosa, pues entonces no, no, todo, no todo el tiempo estoy al pendiente de que para el beneficio de todos los seres voy a alcanzar el estado de un Buda, esto... No estamos al pendiente de todo el momento, sin embargo, la, cuando ya estás auténticamente la bodichita, bodichita convencional, ya todos tus actos, todo está movido, impregnado, empapado por ese deseo. Mm -hmm. Entonces estamos hablando de esa, de esa bodichita convencional, la cual la estamos clasificando en dos, mm -hmm. la de aspiración. Y, si, y va eh, para poderla generar pues primero se va partiendo de una de una aspiración y luego ya se genera um -hmm. sí. siguiendo el comentario que estamos viendo dice que hay un hay un orden

y en la estrofa 19 dice: Sin el voto de la intención implicada, no crecerá la aspiración perfecta. Esfuérzate definitivamente para tomarlo, puesto que deseas que crezca el deseo de la iluminación. En esta estrofa está reflejando de el hecho de que se tienen que tomar estos votos para que se dé lugar a esa mente de la bodichita de compromiso. Es decir, nos está dando a entender que hay un orden por el cual se va generando primero la de aspiración, después la de compromiso. pero en realidad no es indispensable que sean en ese orden. Kare se na chaju se be tomba la no maju kun te je na maju kun se ju se be tomba la en de na te je sim ju je se na te je ma ta be te je sim je de ju sim se de res ju sim to go re ne de ju sim to te shu le ma sim to go re es ra me se ju tomba ma ge se ju to be ge je ni

Puede, puede darse el caso de una persona que toma los votos del Bodhisattva, que no tiene esa bodichita auténtica, bodichita real de la que hemos hablado, que también se le llama la bodichita del vehículo Mahayana. A lo mejor todavía no lo ha logrado, pero ya ha tomado los votos del Bodhisattva. Y luego, ya más adelante, genera esa bodichita del vehículo Mahayana. Entonces, en ese caso, primero ha tomado los votos. Y después ha generado la, la, la mente auténtica de aspiración de la bodichita. Por eso no, no hay... Un orden definitivo porque se puede dar esos casos como también se puede dar el caso en el cual pues una persona no ha tomado los votos bodhisattvas y luego genera la bodichita de, uh, del vehículo mahayana la de aspiración y luego ya toma los votos correspondientes entonces da la bodichita de compromiso mm. y entonces sí es el orden que se explica mm. ahí pero no es definitivo ese orden uh -huh. ¿Sí?

Vale, entonces en el comentario va, va a distinguirnos entre bodichita de aspiración y de compromiso. Y en el comentario se está siguiendo un orden diferente a lo que es el texto raíz, porque primer, en el texto raíz primero nos está hablando de esa mente de la bolsita y ya después nos está hablando de eh, lo que dice en, el siguiente, en el siguiente, la siguiente estrofa, que hay que guardar los votos de liberación individual, tal, 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 que en teoría esos serían previos a los votos del bodhisattva. Entonces el orden. En, es, eh, que se plasma en el texto raíz es, es eh, diferente a lo, a lo que normalmente estamos acostumbrados. Primero los votos, explicación, votos de liberación, y luego los votos de bodhisattva. Uh -huh. Entonces. <inaudible> Y bueno, pues eh, la diferencia entre la bodichita de aspiración, la bodichita de compromiso, es algo que ya lo hemos explicado en otras ocasiones. ¿Recuerdas, José? Me parece que sí. El, la de aspiración sería, poniendo una analogía que siempre pone que Gessela, él siempre se va a Barcelona, pero también se puede ir uno a Alicante, y sería esa intención de irse y la de compromiso cuando ya estás viajando prácticamente. Uh -huh. Uh -huh. Es correcto. El, ambos son son la bodichita de la que hemos estado hablando. ambos son mente la bodichita. uno en una, pues son los preparativos. y la otra es cuando ya está encaminada. entonces es eso. simplemente hay que... está bien explicado. ambos solamente la bodichita. vamos a desarrollarlo más. qué significa? Porque cuando hablamos de la bodichita de compromiso, es cuando ya está encaminada, ya está dirigida, ya, ya está en ello, ya está actuando. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar más. ¿Qué significa? Pues es, es el practicante se supone bueno que ya es un bodhisattva y entonces practica las seis perfecciones. <laughs> Es, es correcto, porque estamos hablando de alguien que ya es un bodhisattva, que ha tomado los votos y que está encaminado ya a llevar a cabo la, practic, la, 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 la práctica de las seis perfecciones. Okay. Ch'ang chu 냄배고네 이 lenbe kwa nai, ni pa jin chu lun Entonces sería aquel que, el bodhisattva que toma los votos, y y que ya está encaminado, dirigido para el logro de las seis perfecciones. Ngo, ta manzu, shibu sabo kye ji xe nang karei simba. Pa nu, pa jin chu kang rungi nyam len, ta

Laso. Si ponemos, lo ponemos con otras palabras, estamos hablando de cuando, cual, cuando ya se lleva a cabo cualquiera de las prácticas de las seis perfecciones, lo vuelvo a repetir, cuando se lleva a cabo la, cual, la cualquiera de las prácticas de las seis perfecciones junto, con esa mente de la bodichita ya con el logro de esa mente de la bodichita, entonces cualquier comportamiento, cualquier acción eh, llevada a cabo con esa mente de la bodichita es lo que es lo que estamos hablando de esa bodichita de compromiso. Mm. Cuando mm. están estos dos aspectos en mm. el continuo de un ser. Lo ¿no? Lo Sí, tienen que estar estos dos aspectos, que, ten, que que realmente esté ya encaminado para esa práctica de las seis perfecciones, cualquiera de esas seis perfecciones, y que en su continuo tenga esa actualmente de la bodichita, es decir, cuando realmente lo sostiene, cuando realmente es, es real, auténtica, directa, junto con el, la, el llevar a cabo la práctica de las seis perfecciones. Mm -hmm. da, uh, da, um, Uh -huh. en, también en el texto de Ornamento a la Realización Clara, también nos hablan de esta mente de la bodichita y ahí nos hablan de si se clasifica de acuerdo a su naturaleza se clasifica en dos, en la de aspiración y la de compromiso. Pero también ahí nos hablan, en ese mismo texto, de que si se... Estamos hablando del texto de ornamento a la realización clara, que si lo clasificamos o lo dividimos de acuerdo a las analogías, se clasifican en 22. Mm -hmm. También eh, aquí en este contexto, en este comentario, también lo están dividiendo y que va muy de acuerdo también a la clasificación que se hace en el ornamento, en la realización clara. Aquí los dividen en la la, la bodichita en el eh, en, en momento de causa y la bodichita en el momento de resultado. Uh -huh. Y está relacionado con, con el ornamento de la realización, Clara, porque luego cuando nos hablan de esta bodichita de, de causa, bodichita de, re, de re, resultado, de momento de causa, momento de resultado, también se va um, a clasificar, esto va a estar dentro de lo que son esas 22 clasificaciones según la analogía. Mm -hmm. Y las clasifican de esas 22 analogías, dice, dos de ellas son bodichita de causa. Diecisiete de ellas son bodichita de camino y tres de ellas son bodichita de resultado. Las, la clasificación está ya en. en, en en su momento se mencionó, se dijo, José, eres capaz de acordarte. Trenaya budusa. Que budusa. Significa que no te acuerdas. Está en la, cuando hablamos de los 70 temas. Uh -huh. Bueno, algunas de ellas las voy a comentar, otras no. La primera es la que dice como la tierra. Uh -huh. Luego está como el oro. la que es como la luna oh oh okay. ta de sum mm. de shasar de khwa ma ke shabi na shasar de khwa shabr sna solom chung ju sum ji solom ding gi ski solom chung bu ju sum to shabr es da to ji gi kodong yo res o tes Estas tres uh, bodichitas que ha mencionado ¿Dónde las encontraríamos o en el continuo mental de qué ser las encontraríamos? Pues sería en el continuo mental de un ser que está en el camino de acumulación inferior. Sería la, la primera, que es la como la tierra. La segunda que dice que es como el oro, dice está, otra vez, está sí. en el continuo mental de la persona en el continuo mental de una persona que está en el camino de acumulación mahayana, todo esto es mahayana, en mediano, y el, el, la bodichita que es como la luna, lo encontramos en el continuo mental de una persona que está en el vehículo de acumulación mahayana superior. Y estas tres tienen un sentido, tienen, se, se les llama así porque tienen, están marcando un, una cualidad. Uh -huh. Entonces, que se la pregunta? ¿Por qué a aquella persona que está en el vehículo Mahayana, en el, en el camino de acumulación inferior, se le dice que su bodichita es como la tierra? Creo que era por, porque todavía puede degenerar. Bueno, una característica era esa, pero ya no sé si es... Porque luego... Hace un momento cuando Geshe-la estaba hablando de la ética, citó una estrofa en donde comparan la ética con qué. Con la tierra. ¿Y, y, ¿Y por qué con la tierra? Porque de ella surgen todas las buenas cualidades. En, y de la tierra surgen las plantas, bueno, lo que acaba... <risa> <risa> y entonces la, la, la ética es... La, la ética es... Tú has, he dicho yo, la tierra es de donde salen las plantas, las flores, sostiene la vida. ¿Y la ética es entonces? Evitar... el No, no, comparado no. con la estrofa. Eso. Vale. <laughs> la, la, la ética es la base de la buena escuela. No. Si tú de, me da que te de ganga cha de ver de Salamchungu <Sess> yoyi simgye <Sess> di sadabu rei sadi, tikvachimbu yondi, chiji chungi ganga lo di, yaa sanjia saag kisang yondi, shaya we guzuntuku yondi, daa yongzo di, sashi dabu di, tamu ko gyulikye in, dina yaa tikvachimbu langi yondi, gaa ganga yongbo rimi xo, ko gyulimagi na yonggu yaa ma, reis. Cho zina tikvachimbu langi zhugu Se, se le compara con la tierra porque es la base, así como la tierra es la base donde surge la vida, las plantas, da sustento a la vida. De ahí surge la vida, pues también de la, la, comparando la ética con la tierra, porque de la ética es donde van a surgir todas esas buenas cualidades, es la base donde van a florecer esas buenas cualidades. Entonces, cuando hablamos ahora de la bodichita, que es como la tierra, es porque es la base para que surjan todo ese camino del vehículo mahayana. Es, por eso también a veces se le dice la bodichita es la puerta de entrada al vehículo mahayana. La, una vez que se logra esa bodichita auténtica entonces uno ya se convierte en un bodhisattva uno ya entra en el vehículo más antes de eso si tú no tienes esa esa bodichita auténtica entonces no tienes no has entrado todavía y no eres un bodhisattva no no eres nada hasta que tengas esa mente de la bodichita por eso es, la tierra se compara como la tierra porque es la base de donde se va a dar lugar todo todo, todo ese camino a recorrer hasta alcanzar la omnisciencia. Mm -hmm. Por eso se le dice, esa, esa bodichita es la puerta de entrada al vehículo Mahayana. <laughs> de, de, de <laughs> y nada, tan de mares de Estamos hablando esta porque Nicole preguntaba si esto que estamos hablando de esta bodichita es de aspiración o de compromiso. Y Gael la dice, si seguimos según el contexto del comentario, lo clasificarían como de aspiración pero en general en general estamos hablando de la bodichita en general y por lo tanto esa bodichita que es como la tierra puede ser tanto de aspiración como de compromiso. <laughs> pues que puedo decirle que es, parece que es buena idea generalmente la bodichita. <laughs> Sería maravilloso generar auténticamente la bodichita que empapa toda nuestra mente, porque entonces, mientras nos estemos tomando el té, lo haremos pensando que sea para el beneficio de todos los seres. Ya sale de manera natural. <laughs>